dirección. Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor desde el Autódromo Tocancipá en la ciudad de Bogotá, Colombia. Vamos a vivir una experiencia muy especial, un evento que recorre el mundo, los cinco continentes, la marca alemana Porsche, que pone a disposición de los futuros clientes el concepto Roadshow, que precisamente es para poner a prueba todas las prestaciones de estos superdeportivos alemanes que tienen una condición de manejo que realmente es apasionante. Invitarlos entonces para que vivamos esta experiencia. Estamos felices de estar en Bogotá, Colombia. También para que revisemos aspectos de la industria automotriz, para que puedan compartir con nosotros este capítulo completo, porque está muy interesante. Entonces, de esta forma, en Bogotá, Colombia, le damos comienzo a un nuevo capítulo de Más Motor. World Road Show hizo un alto en su agenda europea para aterrizar esta oportunidad en Colombia para una demostración y despliegue técnico nunca antes visto en la región. Y es que tuvieron que pasar muchos años para que la marca alemana llegara con su reputado evento itinerante, donde la marca pone a disposición toda la gama de productos de su portafolio en un solo lugar para dar rienda suelta a la sensación más cercana de ser un piloto. El escenario elegido por el fabricante alemán para este evento fue el autódromo de Tocancipá, en un montaje que se extendió por 10 días y en el que la marca convocó a cerca de 450 personas, entre actuales propietarios, potenciales clientes y periodistas especializados, entre otros, para generar un programa de un día completo de distintas pruebas con los diferentes modelos de Porsche. La magnitud de este evento de clase mundial se grafica en que la marca trajo desde Alemania todo el material logístico asociado a este espectáculo. 25 automóviles, gráficas de la marca e instructores especializados que se encargaron del desarrollo de cada una de las estaciones dispuestas a los invitados. Bajo un libreto minuciosamente desarrollado desde Alemania, el evento contó con 4 estaciones destinadas a evaluar el potencial de los modelos dispuestos para cada una de las paradas. Prueba de slalom cronometrado para descubrir la respuesta y precisión del vehículo. El ensayo del Launch Control con el modelo 911, donde el automóvil de manera asistida arranca a toda velocidad y sin pérdida de potencia. Y prueba de frenado, con cambio de carril para sentir en carne propia la consistencia y seguridad de los frenos ABS de la marca alemana. Además, una pista off-road que tuvo como protagonista el todoterreno Cayenne y donde se dispuso de inclinaciones y badenes para dar cuenta de un vehículo que, además de alcanzar una importante aceleración, su ADN también habla de un 4x4 de tomo y lomo. El cierre del evento estuvo a cargo de los mismos instructores, con demostraciones de derrapes controlados y la exhibición de los nuevos modelos de la marca. Una puesta en escena de nivel mundial, exponiendo los automóviles a duras pruebas, las que sortearon con creces, así como en cada estación del celebrado Porsche World Road Show. La sensación de ser un piloto solo puede llegar de la mano de una de las marcas con más tradición en el motorsport internacional y en la fabricación de deportivos de pedigrí. Bueno, amigos, girando en el autódromo de Tocancipá, me encuentro al comando de este Porsche Panamera. Está Camilo Ángel, el gerente general de Auto Elite, que es el importador exclusivo de la marca Porsche para Colombia. Muchas gracias, Camilo,
por esta invitación, esta cordial invitación. Para nosotros es muy grato estar contigo. Tú eres la máxima responsabilidad, la máxima autoridad respecto de lo que implica el manejo de la marca Porsche en Colombia. Y por cierto, muy interesante para nosotros poder establecer este diálogo ameno sobre esta gran máquina del nuevo Panamera. Pues muchas gracias a ti, Felipe. Es un honor estar contigo, ya que nosotros todos los colombianos vemos tu programa, somos fanáticos del programa y todos sabemos que lo vemos en América Latina. Estamos muy contentos de que estés con nosotros girando en el autódromo de Tocancipá en una máquina extraordinaria que es este Panamera. Cuéntame un poco de las expectativas, de lo que significa para ustedes como importadores administrar un evento de esta magnitud y también un poco en términos generales cómo se ha comportado la marca. El crecimiento del segmento premium en Latinoamérica crece de manera impresionante. Inicialmente, pues fueron unos años muy duros porque todo el mundo, pues realmente no era fácil traer un Porsche a Colombia. Las personas que son los socios de la compañía siempre han creído en la marca, siempre han creído en lo que hacemos. Y el año pasado, por decirte algo, ya vendimos 136 carros. Este año esperamos vender 160 vehículos. El año entrante, pues con el lanzamiento del Macan, tenemos muchísimas expectativas. Y cada vez la gente cree más en el producto, es más familiar con el producto. Ya nos está pasando un tema muy interesante con el Cayenne, por ejemplo, que ya empezamos a ver un mercado de Cayenne con pocos kilómetros usado, que la gente quiere cambiarlo y renovarlo. Y estamos empezando a tener una dinámica muy grande de mercado con vehículos de reestreno, como los llamamos nosotros. Cuando un Porsche se pone a prueba en un autódromo es realmente cuando logra entender cómo es un auto de prestaciones deportivas, donde es un pura sangre, donde fue un auto que se construyó inicialmente para el mundo de las competencias. El hecho de que los nuevos o potenciales clientes de esta marca, con el concepto del World Road Show, que da la vuelta al mundo, que va a diferentes países, ¿tú sientes que es una buena herramienta para acercar a los clientes al producto? Yo creo que es una extraordinaria herramienta. La última vez que tuvimos nosotros el Porsche World Road Show en Colombia fue hace 7 años. Es una herramienta maravillosa porque le da la oportunidad a la gente de verdaderamente ver lo que hacen estos vehículos y lo que pueden hacer estos vehículos, bien sea en la parte deportiva o bien sea en las camionetas, en los diferentes tipos de Cayenne, en lo que hacen 4x4 y en una pista adicionalmente. Todos estos carros tienen una genética deportiva. La marca es una marca que, como todos sabemos, ahora el 911 cumple 50 años. El 911 nació para correr, nació para las pistas, pero lo que tiene extraordinaria esta marca es que tú puedes usar el coche durante la semana para ir a la oficina y el fin de semana lo puedes usar en un autódromo y no le pasa absolutamente nada y sus prestaciones son una locura. Entonces la gente, cuando viene a un evento de estos, no puede creer cómo frena un vehículo de estos, cómo cruza un vehículo de estos en una curva, cómo arranca un vehículo de estos, no lo puede creer que sean lo que realmente son. Bueno, eso es definitivamente el carácter y la identidad de la marca alemana Porsche. Bueno, Camilo, te quiero agradecer mucho. Ha sido un agrado poder compartir en este nuevo Panamera y agradecerte la invitación. Para nosotros ha sido muy cordial. La verdad que el pueblo colombiano, ustedes son gente muy grata, gente muy agradable. Y ahora que aceleras, de esta manera te agradezco y espero que podamos volver en alguna oportunidad a Colombia a compartir con ustedes, porque Más Motor está en la cobertura en la región del mundo del motorsport y también de las competencias. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias por estar con nosotros en Colombia. Un placer. Muchas gracias. Bueno, amigos, continuamos desde Colombia con aspectos de la industria automotriz mundial. Gracias, gracias por acompañarnos.
la conexión. Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. En esta ocasión, Más Motor tuvo acceso a algunos de los lanzamientos más importantes del último tiempo en el país, con la presentación en sociedad de tres deportivos de lujo: el Ferrari F12 Berlinetta, el Aston Martin Rapid S y el Jaguar F-Type. Tres deportivos premium que se ponen a disposición de un mercado cada vez más ávido de exclusividades. En el caso del Ferrari F12 Berlinetta, no solo se trata del sucesor del emblemático modelo 599 GTB Fiorano, sino que se trata del Ferrari de calle más rápido en la historia de la marca. Y ya son cuatro los modelos de la casa de Marianello que se ofertan de la llegada de la marca en el país. Se trata de un auto que destaca por sentar entre sus bases la comodidad y sofisticación, sin abandonar su ADN. Una clara colaboración entre la marca y el diseño del estudio de Pininfarina, logrando en él un carácter único, siendo una de las creaciones más aplaudidas de Ferrari. En su detalle mecánico, este deportivo, presentado en el Salón de Ginebra del 2012, incorpora un motor atmosférico de 6.2 litros de 12 cilindros en V, que entrega un impresionante registro de 740 caballos de fuerza y 690 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 7 marchas de doble embrague. Si bien se trata del mismo propulsor del Ferrari FF, la relación de potencia para este coupé de dos plazas es 82 caballos adicionales. Bajo estas consideraciones mecánicas, el F12 Berlinetta logra un notable registro de 3.1 segundos de 0 a 100 km por hora, mientras que para los 200 km por hora el tiempo se detiene en los 8,5 segundos. Estos impresionantes números se logran gracias a la incorporación del F1 Track, sistema utilizado en la Fórmula 1 que permite una mejora considerable en el sistema de control de tracción, además del Launch Control, para hacerlo mucho más preciso en el traspaso de potencia al piso. Es un verdadero pura sangre de Ferrari y es el auto de calle más rápido jamás construido por Ferrari. Básicamente es un diseño interior clásico, es un diseño entre Ferrari y Pininfarina. Y el diseño interior es muy típico de Ferrari, o sea, un diseño bastante minimalista, pero muy cómodo, muy funcional y realmente hecho para el conductor que le gusta manejar el auto. Nosotros más o menos anualmente tenemos 24 o 25 autos para Chile de Ferrari. Todos se venden, la mayoría pedido, algunos los traemos para inventario, pero se venden bastante rápido. Yo creo que el año que viene va a seguir un camino similar. Respecto de la seguridad, el F12 Berlinetta llega equipado con 4 airbags, sensores de proximidad con cámara, asientos deportivos y tapizados en cuero, luces de Visenón adaptativas, sistema de audio de alta definición y un tremendo nivel de lujo. Con la entrada en escena de este verdadero pura sangre que llega al país para complementar el line-up de productos que entregan el California, el FF y el 458, la marca espera saciar el apetito de los consumidores y colocar más de 20 unidades este año. La conmemoración del centenario de la marca inglesa Aston Martin en esta oportunidad trajo una nueva sorpresa, la renovación de su tradicional coupé de cuatro puertas, el Rapid S, que se suma a los ya presentados DB9 coupé y V12 convertible. Mostrado para el Salón de Ginebra del año pasado, el nuevo modelo no se trata de una nueva versión del Rapid, sino que de un auto completamente nuevo que llega inspirado en su diseño al 177, donde destaca la figura de una parrilla única, nuevos grupos ópticos enmarcados con luces LED, tomas de aire horizontales, un claro declive del pilar C para una caída más pronunciada del soporte de la ventana trasera y la inclusión en su parte posterior de escapes dobles, uno a cada costado del parachoques. A pesar de que este modelo monta el mismo motor V12 de 6.0 litros de su antecesor, la potencia se incrementó en 81 HP, proporcionándole ahora 577 caballos de fuerza y un par máximo de 620 Nm para una aceleración de 4.9 segundos de 0 a 100 km por hora y una velocidad máxima de 306 km por hora. Este deportivo de lujo de configuración 2+2 cuenta con tres sistemas de conducción, normal, sport y track, consiguiendo que tanto la suspensión, dirección y respuesta del motor se acentúen a gusto.
Este modelo, que integra una caja automática Touchtronic 2 de 6 velocidades y del cual se pretenden ventas por 30 unidades anuales, no será el último de los modelos que hagan su ingreso al país. Luego vendrá el DB9 convertible, el Vantage B12S y el Vanquish convertible, para una verdadera escuadra inglesa de productos solo reservado para paladares finos. El broche de oro para esta seguidilla de lanzamientos premium lo coronó el Jaguar F-Type, un cabriolet biplaza de tracción trasera que llega con el afán de conquistar a los consumidores desde la aspiración de ser sucesor emocional del E-Type. Este Roadster, presentado en el 2012 en el Salón de París y que aterrizó en Chile en 3 versiones con diferencias en el motor y equipamiento, llega dibujado en un concepto desarrollado por el connotado diseñador Jan Kalum, que utilizó en la ejecución del modelo 2 trazos para darle vida a la deportividad y elegancia propia de la génesis de la marca. Entre sus características a destacar, el descapotable de Jaguar utiliza un chasis y carrocería fabricada en aluminio que le concede al vehículo un peso de 1.600 kilogramos, un bajo centro de gravedad garantizándole una relación peso-potencia excepcional, además de una inigualable performance. Con una transmisión automática de 8 velocidades, la oferta del F-Type la sustentan nuevos motores a gasolina V6 de 3.0 y 5.0 litros, con inyección directa y sobrecargados para una potencia de 340 y 380 HP respectivamente. Para la versión tope de gama, la V8S, los números registran 495 caballos de fuerza y 625 Nm de torque, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 km por hora de 4,9 segundos y una velocidad máxima limitada de 300 km por hora. Para mejorar el rendimiento deportivo del Jaguar F-Type, se incorporó el Dynamic Mode, programa que ayuda al comportamiento del motor, la suspensión, la dirección y la transmisión para mejorar la respuesta de aceleración, viraje, tracción y paso de cambios. Un nuevo felino que llega para explicar su ADN en 3 conceptos básicos. Se ve rápido, se siente rápido, es rápido. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. La industria automotriz mundial deslumbró con 2 nuevos lanzamientos recién llegados al país desde el continente asiático, con la presentación de los modelos de Geely y Brilliance. En el caso de Geely, se trata del Emgrand EX7, el primer SUV de la marca y que llega con el firme propósito de ampliar su oferta en el cotizado segmento de los vehículos familiares en el país. Para Brilliance, en tanto, es la incorporación de un sedán con un completísimo equipamiento, convirtiéndolo en un verdadero hito para la marca. El Geely Emgrand EX7 llegó al país disponible en 2 versiones, que se diferencian entre ellas en su equipamiento. Ambas cuentan con un motor de 2.0 litros de 16 válvulas con sistema variable que eroga 140 HP de potencia, asociado a una caja mecánica de 5 velocidades. El espacio interior es bastante amplio, tanto para la fila delantera como para la fila trasera. En el interior también este auto cuenta con tapiz de tela o tapiz de cuero según su diseño. Tiene aire acondicionado o climatizador y el asiento del conductor puede ser eléctrico y calefaccionado.
Este familiar de tracción delantera cuenta con un moderno diseño a la altura del resto de la competencia, incorporando neblineros delanteros y traseros, llantas de aleación Aro 17, retrovisores con señalizador de viraje y tercera luz de freno LED, entre otras características. Este auto está dirigido principalmente a familias que necesiten espacio, con hasta 3 hijos. Su maletero de 580 litros nos da mucha capacidad de carga y además uno puede abatir los asientos y con eso lograr una capacidad de carga de 1800 litros. En seguridad, cuenta con frenos ABS y sistema de distribución electrónico de frenado EBD, barras laterales antiimpacto, columna de dirección colapsable y sistema de deformación programada, además de airbags para conductor y acompañante. La versión tope de línea incluye también sensor de estacionamiento delantero y trasero. El nuevo modelo de Brilliance hizo su aparición en territorio nacional en el pasado Salón del Automóvil de Santiago, un producto que presenta una importante escalada respecto de su diseño, equipamiento y seguridad. Y es que la marca avanza a pasos agigantados respecto de la incorporación de nuevos modelos y en ellos la introducción de mayor equipamiento. Este sedán de tamaño grande llegó en 2 diferentes versiones con transmisión automática o manual, ambas de 5 velocidades. En los 2 casos se trata del mismo motor utilizado en el modelo B5 de la marca, un propulsor de 1.6 litros de 116 HP y un torque de 151 Nm. En materia de seguridad, el Euphoria puede ser equipado hasta 6 airbags según la versión, frenos ABS con EBD, control de estabilidad automático, carrocería con deformación programada, volante y columna de dirección colapsable, barras de acero en puertas laterales, sensor de retroceso y sistema inmovilizador de motor, entre otros. El modelo equipa neblineros, llantas de aleación, alarma, cierre centralizado, computador a bordo, alzavidrios eléctricos y sistema de audio surround con lector de CD, MP3 y conexión auxiliar con interfaz. La versión tope de gama incluye además sunroof eléctrico, tapiz y volante en cuero, espejos retrovisores eléctricos y sistema de apertura y arranque de motor sin llave. Este sedán de la marca china será el modelo que tenga por misión cerrar el año con más de 1.200 unidades vendidas. Una apuesta a la segura, con una oferta que en su relación precio-equipamiento no dejará a nadie indiferente. Bueno amigos, estamos llegando al final del capítulo de hoy. Muy interesante esta visita a Colombia, a Bogotá, en el Autódromo Tocancipá. Viviendo esta experiencia del Porsche Roadshow, que es un evento que definitivamente cautiva, porque la estrategia de la marca alemana para cautivar nuevos clientes, haciendo que ellos tengan la opción de probar las prestaciones de estos autos, creo que es una forma muy interesante. El segmento premium en esta parte del mundo sigue creciendo de manera muy importante y en ese aspecto creo que Porsche está haciendo un trabajo estratégico muy importante. De esta manera entonces, amigos, gracias por acompañarnos. Un cariñoso saludo. Nuestra señal se ve en muchos países de Latinoamérica, así que aprovechamos de rendir un saludo muy, muy especial para toda la gente de Colombia. Nos han recibido con mucho afecto, es gente muy cariñosa, así que un fraternal saludo para toda la gente de este maravilloso país, Colombia. Muchas gracias y hasta siempre, amigos.